preocupación por el sustento proviene de vivir en el pasado. La carencia, simplemente, es el recuerdo de viejas heridas que fácilmente se proyectan en el futuro. Para terminar con la mentalidad de escasez, tienes que perdonar el pasado. Fuera lo que fuera, ya no importa. Ya no tiene efecto, porque lo has dejado ir. Date cuenta de que eso forma parte de una profunda sensación de que no mereces algo mejor. Simplemente toma conciencia. No me siento digno de ser amado en este momento. Me siento indigno. Me siento maltratado. Siento miedo de que las cosas malas que sucedieron en el pasado vuelvan a suceder de nuevo. Toma conciencia de cómo te has cerrado emocionalmente. Soltarás el pasado. Dejarás atrás la herida. Inténtalo. Funciona. Tan solo contempla tu elección de sentirte víctima y estate dispuesto a dejarla ir. Eso será suficiente. La mentalidad de abundancia significa que te sientes amado y valorado en este momento. El simple hecho de reconocer tu proceso mental basado en el temor ya es un gran paso hacia su transformación. Darte a ti mismo otra opción es la labor de la redención individual. Perdonar el pasado y dejarlo ir prepara el escenario para elegir de otra manera. Tienes la capacidad de amarte a ti mismo, y esa capacidad debe despertar en ti para que pueda producirse el verdadero crecimiento espiritual. Aprendes a amarte a ti mismo viendo cómo te niegas el amor a ti mismo, y a menudo ves cómo te niegas el amor a ti mismo viendo cómo se lo niegas a los demás. La abundancia no llega a tu vida porque hayas aprendido algún conjuro, sino porque has aprendido a llevar amor a los aspectos heridos de tu psique. El amor sana toda percepción de división y conflicto y restaura la percepción original de totalidad, libre de pecado y de culpa. Cuando te has visto a ti mismo tal como eres, sabes que no se te puede arrebatar el amor. El amor te pertenece eternamente, informe pero omnipresente, incondicional y sin embargo responde fácilmente a las condiciones presentes. En lugar de vivir la felicidad que está en mí, estoy pendiente de la felicidad que quisiera alcanzar algún día. Entonces como resultado me siento un desgraciado y me vivo lamentando y esperando que las cosas cambien y que los demás sean diferentes. Pero el único modo de vivir la felicidad que soy es siendo consciente de ella. Es imposible que yo pueda vivir esta felicidad que es mía, que es mi herencia, si yo creo que la he de encontrar en otra parte, o que la he de realizar a través de unas condiciones externas determinadas. Todo crece en la medida en que se expresa. Lo exterior es un reflejo de lo interior. En un árbol, los frutos brotan de él, no vienen del exterior, salen de dentro del árbol. Nosotros somos como el tronco del árbol y todos los frutos que aparecen son la exteriorización de lo que vive por dentro del tronco, en forma de circunstancias, relaciones, etc. Y si la conciencia interna es realmente superior, si está iluminada por la presencia de Dios, los frutos serán armónicos, llenos de luz. Creemos que lo exterior no depende de nosotros. Pero todas las cosas, todo lo que existe, está ahí porque una conciencia lo está creando. Luego, otras conciencias, nosotros, lo atraemos y lo retenemos. Y cada uno tiende a atraer aquello que está de acuerdo con su estado de conciencia. Por eso vemos personas con problemas interiores, que a donde quiera que vayan, reproducen estos problemas. Personas con una mentalidad estrecha, que aunque tengan mucho dinero, viven estrechamente. Y otras, en cambio, aún con medios escasos, viven interiormente más libres porque su conciencia es más amplia. En la medida en que nuestra conciencia se eleva, se ensancha y se mantiene abierta a esta presencia activa de Dios, veremos cómo las cosas externas van cambiando por sí mismas. Entonces, la idea de carencia es solo una idea en mi mente. No necesito nada, pues lo soy todo. Muchas personas conciben la relación con Dios, con el Ser Supremo o con la Divinidad, como si este fuera algo con lo que uno no pudiera tener una relación personal. Pero Dios no solo es algo, Dios es alguien.
¿Es alguien con quien yo, que también soy alguien, no algo? Puedo y debo entrar en relación. Obviamente, Dios no es el señor con barba que tenemos en nuestras imágenes infantiles. Decir que Dios es alguien no significa que sea una persona física humana. Con alguien quiero decir un ser dotado de inteligencia, de voluntad y de sentimiento propio. Es decir, una unidad de voluntad y acción. Y en este sentido, no solo es alguien, sino que además es el único. Porque toda voluntad, todo amor y toda acción proceden de esa voluntad, inteligencia y amor. Hay quienes creen que la oración es un intento de convencer a Dios para que nos dé algo o para que nos arregle algo. Algunos creen que hasta deben decirle cómo debe arreglar nuestros problemas y dificultades. Otros confunden la oración con un proceso de autosugestión, a pesar de que esta resulta muy útil, pero no es oración. La oración es una relación sagrada, íntima, profunda, sincera, de yo con alguien que lo es todo. Otros creen que la oración es contarle a Dios sus penas y preocupaciones. Pero esto no es oración, eso es expresión. La oración es la apertura de mí mismo a alguien que es mayor que yo mismo. Es una comunicación profunda, esencial, con la misma fuente de mi propio ser. Decimos que entre los humanos no sabemos comunicarnos. ¿Estaremos haciendo lo mismo con Dios? Dios es el prototipo de todas las figuras o personajes humanos. Dios es el Padre. Jesús lo llamaba así. Dios como Padre es una voluntad personal de mantener, dirigir, tutelar, estimular y amar. Dios es Madre. Es el prototipo de todas las madres en el sentido de dar forma, de alimentar o nutrir, de proteger, de velar por el desarrollo de la forma, por el bienestar interior. Dios es la madre perfecta. Dios es el amigo, porque el amigo es la persona que complementa, que enriquece, que es lo que le falta a uno para ser el todo. Hasta que nosotros no tengamos esa relación íntima, personal, en relación con Dios, diremos, sí, sí, yo creo en Dios, pero Dios será para mí una idea, no será una realidad viviente, detrás de mi propia conciencia de ser. Debemos orar, pues dentro de nosotros existe esa demanda de comunicación, y porque la oración es un medio poderosísimo para nuestra transformación. La oración tiene pues un poder milagroso, pues está obedeciendo a las leyes que existen detrás de todo. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero deseo de nuestro corazón. Nosotros somos la expresión de Dios, y al ponernos en contacto con Él, entonces su poder se expresa a través nuestro. La oración es un medio para ensanchar la conciencia. La oración rompe las barreras que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que yo pido en la oración es lo mismo que Dios está queriendo expresar en mí. Dios se expresa en mí y yo lo vivo con forma de deseo. Entonces, en el momento en que yo sigo este deseo, que es la expresión de Dios en mí, entonces hago la oración y produzco la aceptación en mí de esto y se materializa, se actualiza la voluntad de Dios. Dios me lo concede porque es Él quien lo está pidiendo a través de mí.